México, con motivo de la ceremonia de transmisión del Poder Ejecutivo Federal, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, SSPCDMX, pondrá en marcha un dispositivo de vialidad y seguridad este 1 de diciembre, cuando tomará protesta el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. El objetivo del operativo estará enfocado en materia de tránsito, además de coadyuvar en el resguardo de los invitados especiales que participarán en el evento durante sus traslados de los hoteles sedes hasta el Palacio Legislativo y, posteriormente, del recinto de San Lázaro a Palacio Nacional. Durante la acción habrá 5.921 elementos de la SSPCDMX pertenecientes a la Policía de Proximidad, auxiliares de tránsito, de la Dirección de Servicios Aéreos, DGSA, Cóndores y del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, ERUM. Foto, cortesía. En materia de vialidad, la SSPCDMX realizará los cortes a la circulación tanto en el Congreso de la Unión como en el Zócalo capitalino, con el fin de garantizar un mejor desplazamiento vehicular y peatonal en las zonas afectadas, así como evitar alteraciones al orden público y la comisión de actos delictivos, además de estacionamientos en lugares prohibidos. Así, para el Palacio Legislativo, ubicado en la Avenida Congreso de la Unión, Colonia El Parque, Alcaldía Venustiano Carranza, donde se llevará el acto oficial, se sugiere considerar las siguientes vías alternas: al norte, la Avenida Ingeniero Eduardo Molina; al sur, el Eje 1, Circunvalación; al oriente, Calzada Ignacio Zaragoza y Avenida Fray Servando Teresa de Mier, y al poniente, Calzada Ignacio Zaragoza, las avenidas Héroe de Nacosari y Fray Servando Teresa de Mier. Imagen especial, cortesía por su parte, para el primer cuadro de la ciudad, donde se llevará a cabo la celebración encabezada por el presidente de la República Mexicana. La SSPCDMX proporciona las siguientes alternativas a los automovilistas que circulen por las calles aledañas al evento: al norte, el Eje Central Lázaro Cárdenas; al sur, el Eje 1 Oriente, Circunvalación; al oriente, la Avenida Doctor Río de la Loza y el Eje 1 Norte, y al poniente, la Avenida José María Isasaga. El traslado de los invitados especiales será por vialidades principales como la Avenida Paseo de la Reforma, el Viaducto Presidente Miguel Alemán y su tramo Río de la Piedad, el Eje 2 Oriente. Para ello, se sugiere a los considerar utilizar, durante los tiempos de traslado de las diferentes comitivas, el circuito interior y anillo periférico. El dispositivo implementado trabajará en coordinación con los Centros de Comando y Control, C2, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, C5, de la Ciudad de México, también con el Centro Computarizado de Control Vial para vigilar la oportuna movilidad de tránsito vehicular y peatonal, y así alertar ante cualquier alteración al orden público. Foto, cortesía. La SSPCDMX refrenda su compromiso de servicio a la ciudadanía y pone a su disposición la línea de emergencia 911 para ofrecer apoyo de seguridad, la aplicación para teléfonos inteligentes Mi Policía, el teléfono 5DOS089898 y la cuenta de Twitter @ovialcdmx, donde minuto a minuto se dará información sobre vialidad. En esta nota, Andrés Manuel López Obrador.